estamos? Bien. How are you? Bien. Entonces, ¿cómo? ¿En inglés o en español? ¿Lo puedo hacer en quechua si quiere? Sí, me estoy bromeando. Somos sus amigos en Casuasi, estamos muy felices de poder estar en este evento a beneficio. Y así nosotros también nos podemos aportar con una de las diversidades culturales del mundo, que es la música. Mi esposa me dice, es lo único que sabes hacer. Bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible. También posible. Bueno, la canción anterior, originaria del hermoso país de Chile, la tierra materna de Michelle, que nos acompaña con Charán hoy día. Composición e inspiración de un famoso músico chileno, Roberto Márquez. La siguiente canción que les vamos a tocar es para invitarles a que canten con nosotros o a que bailen, si es que así lo desean, el ritmo más antiguo que tenemos en el Perú. ¿Cuál es? Guayno. Eso es, muy bien. Y el guayno, que se hizo muy famoso, muy popular, es un guayno contemporáneo que podemos invitarles a que cante con nosotros. Dice, mambo, qué rico, mambo, mambo de Paraguay, de Machaguay, qué es eso. Entonces vamos ahí. Algo de nuestra cultura, por supuesto, quizás ustedes la han visto
un montón de cañas juntas. Y dicen, ¿qué es esto? No, bota eso, caña. Pero para nosotros es un instrumento musical. Muchas cañas juntas y cortadas en sucesión tienen un nombre. Esta es mi zampoña chili. Mi zampoña malta. Mi zampoña basto. Entonces imaginemos el hijo, mamá, papá, el rey de la casa. Porque acá está la reina. Hijo, mamá, papá. ¿Y quién es el que sigue? La suegra. La suegra. Vamos, ¿quién sigue? Él, el abuelo, ¿no? Vamos a ver si el abuelo está disponible. ¡Oye, abuelo! A la zampoña gigante de los Andes, se llaman los toyos. Así es, y nosotros le llamamos el abuelo. Y por supuesto, el abuelito, como ya no puede caminar muy bien, necesita a la abuela. La única flauta en el mundo que puede ser tocada por dos personas. ¿Cómo puede tocar dos personas una flauta? Ahora se lo vamos a demostrar. Voy a invitar a mi amigo Etienne para que toque la otra fila y yo voy a tocar la otra. Entonces vamos a conversar. Esa es una de las formas tradicionales que se usa este instrumento bipolar tradicional del altiplano en Sudamérica. Para todos ustedes, inspiración de nuestro amigo Ramiro de la Cerda de Bolivia, originario, inspirado en las flautas gigantes. Para ustedes esto es Pururunas.
Un aplauso para Lucas Wassi desde Boston. Felicitaciones. Okay, I can see. Good. Okay, we continue with our program, and we are going to have now the Carnaval de Tinta. That's from the city of Cusco. The Carnaval de Tinta is a dance originated in the native city of Tupac Amaru, district of Tinta. This dance is performed as a courtship ritual where men are attempting to woo the women while showing strength and valor to the single ladies whom they hope to take home. Here we are.